Especialistas reportan que pacientes recuperados tras haber padecido COVID-19 están experimentando una serie de secuelas que por su persistencia pueden resultar peligrosas. La información es de Susana López Peña. Yo fui al seguro y me dijeron que era positiva. Me meten a terapia intensiva. Estuve 8 días hospitalizada. No me sentía tan mejor, pero como había mucho enfermo, entonces precisamente por eso me dijeron que pues ya me fuera a casa a seguirme recuperando. Rosa padeció COVID hace 4 meses. Tras su hospitalización se recuperó poco a poco en casa. Su prueba salió negativa, pero hoy sigue teniendo molestias. Mucho dolor de huesos, ahorita que hace frío, me duele la cabeza, no puedo respirar. Yo camino y tengo que ir calmadita porque si me agito. Uno de mis pulmones izquierdo me duele y no puedo hacer tanta fuerza porque siento que se me revienta. Especialistas indican que los pacientes contagiados de COVID después de 10 o 14 días ya no transmiten el virus, pero sí quedan con secuelas que hay que observar. Falta de aire, requerimiento de oxígeno, cosas como esas. Creo que eso era algo esperable dentro de todo mundo. Es algo como una persistencia de problemas, incluso en los casos leves. Queda con molestias que van desde la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, pero también dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, una fatiga crónica. Este especialista explica que los pacientes asintomáticos no presentan secuelas y que son los adultos mayores quienes son más propensos a tener síntomas persistentes. Sin duda, lo más severo es el daño pulmonar. Por otro lado, vemos secuelas a nivel cardíaco, del sistema nervioso o incluso de los riñones. Pero en el otro extremo tenemos cosas que parecen leves, pero que son importantes para la gente. Dolor de cabeza, malestar general, cansancio.